Luego de su primer gran pelea como fondista ante el Islandi Lara, en donde logró un empate con sabor a victoria, el argentino regresó al país y en una charla telefónica le contestó el desafío que le envió el mexicano Jaime Munguía, quien nos dio la exclusiva de que quería medirse ante el sudamericano en una pelea de unificación. Sobre su pelea pasada, el de Buenos Aires se mostró inconforme y lo dejó saber. Sabíamos que Lara era un boxeador defensivo y muy elusivo. Cometió varias infracciones que no se las marcaban. El referee lo dejó hacer mucho. Me empujaba con la mano. Son cosas que no se pueden hacer, dijo Castaño en un análisis de su pelea ante el Islandi Lara en el programa radial argentino Radio Universal FM 89.1. Sobre el cubano Islandi Lara, lo elogió por su reinado de 7 años como campeón mundial. Lara es un gran boxeador, fue campeón super welter durante 7 años, es un rival a respetar. Pelear con boxeadores que tenga tanto renombre me llena de orgullo, porque además se te abren puertas y quiero enfrentarme a los mejores, elogió el argentino al púgil cubano. Ahora vamos a la contestación que le hizo a Jaime Munguía. Cuando terminé la pelea yo dije, que venga Hart, Munguía, Charlo, Harrison, el que venga. Contestó Munguía y dijo que me espera para sacarme el cinturón. Vamos a ver, algún día me lo voy a cruzar, afirmó Castaño, a quien le espera un buen futuro. Cuando dije que esta pelea puede ser un buen duelo entre México versus Argentina y comparé a Maravilla versus Chávez Jr., lo decía por el nivel de mercadeo de la pelea y lo competitiva que fue. Argentina entera vio ese duelo lleno de acción, mientras que México se vio en un gran sector. Como sabemos bien, el hijo del legendario Julio César Chávez se encontraba invicto y tenía un buen nivel de mercadeo a nivel mundial, algo que impresionaba en esos momentos. Este combate será difícil de hacer, ya que como muchos saben, ambos no pertenecen a la misma empresa promotora. Esa es la primera traba. Segundo, Castaño deberá enfrentar nuevamente al retador mandatorio a quien venció Michael Soro. Munguía también tiene una agenda bastante complicada para este año. Tiene una pelea pendiente en Monterrey, México, ante su retador obligatorio, Dennis Hogan. Así que veremos el nivel de demanda del público para que los promotores se pongan las pilas y comiencen a negociar este pleito que puede sacar chispas. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.